El campeón de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Juan Diego García López, abrirá calendario competitivo de este año con dos competencias en Estambul, Turquía, que se llevarán a cabo en este mes de febrero, con las que busca seguir con la suma de puntos en el ranking internacional categoría K44 menos de 70 kilos, donde se encuentra actualmente en primer lugar con 492 unidades. El mexicano, originario de Costa Rica, Sinaloa, logró un 2022 de ensueño, conquistando las medallas de oro en su nueva categoría menos de 70 kilos en la primera serie de Grand Prix que se llevó a cabo para la especialidad, el Grand Prix de Manchester, el Grand Prix de París y el Grand Prix de Sofía. Además, se llevó el metal áureo en el Campeonato Europeo de Manchester y en el Campeonato para Panamericano de Río de Janeiro. Gracias a estos resultados, en diciembre fue nombrado como el mejor atleta masculino en la gala de premios de la Unión Panamericana de Taekwondo. Deportes RTQ.